porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y Raquel López. Y comenzamos nuestro encuentro de hoy deseándole a todos nuestros televidentes y sus familias unas felices Pascuas. Que la Navidad les haya traído paz, salud y bienaventuranza. Raquel, y precisamente hoy les tenemos un programa muy especial para el cierre de este 2020 y tiene que ver con cómo le fue al país en seis sectores fundamentales: en educación, derechos humanos, economía, política, educación y empleo. Así que la invitación es a que no se despeguen de sus televisores porque aquí inicia Encuentro. Con la llegada de la pandemia, la educación fue uno de los sectores más afectados, pues el país todavía no estaba preparado para recibir la educación de manera no presencial, lo que ocasionó que las brechas educativas se profundizaran y fueran los docentes quienes asumieran la responsabilidad del Estado. Pese a la crisis que desde hace décadas vive la educación pública en el país y que con la pandemia se agudizó, el Ministerio de Educación no declaró durante el 2020 la emergencia educativa solicitada por FECODE, lo que sin duda profundizó los problemas ya existentes en materia presupuestal, de infraestructura, de vinculación de planta docente, de alimentación escolar, de cobertura educativa y de acceso a herramientas tecnológicas y de conectividad. Ante este escenario, la orientación de la Federación de convocar a desobediencia civil frente a la alternancia fue fundamental, porque así se salvaguardó la salud y la vida de las más de 12 millones de personas que hacen parte de la comunidad educativa del sistema oficial. Pero el balance en materia de educación no es bueno. El Ministerio no convocó a la comunidad, no convocó a los padres, a los rectores, tampoco a los profesores o a las secretarías de educación. Por eso no hubo una respuesta adecuada, no se garantizó el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. No se garantizó una educación de calidad. No se garantizó una televisión que era necesario en este caso, tampoco la radio, no hubo la conectividad necesaria, por lo tanto en general el balance no es bueno. Pero si bien el Estado dejó solos a los docentes, padres y estudiantes con los retos que trajo consigo la educación no presencial, para los expertos el papel de los maestros fue fundamental durante el 2020, ya que fueron ellos quienes por vocación y compromiso los que lograron que miles de niños y jóvenes continuaran sus estudios a distancia y para ello aprendieron a desarrollar objetivos virtuales de aprendizaje, se familiarizaron con herramientas tanto sincrónicas como asincrónicas, alargaron sus jornadas laborales y adoptaron nuevas estrategias pedagógicas. Lo poco que hay de educación en este momento está dependiendo de un hilo que se llama maestro. Ese es el vínculo con los niños. Sí, está el rector, está el colegio, están las secretarías de educación, está lo que quieran, toda la parafernalia administrativa, pero el niño en realidad, en su experiencia de todos estos meses, lo único que tiene es al maestro ahí buscándolo, insistiéndole, recordándole, no dejándolo que se desconecte del todo, a veces con muchas tareas, a veces con proyectos pedagógicos más interesantes. Sin duda alguna, la educación estatal fue la cenicienta de este 2020, porque además de que el Estado no garantizó su cobertura y calidad, tampoco invirtió los recursos suficientes para adecuar, ampliar o dotar a las instituciones y prepararlas para que se pueda volver a estas de manera segura el próximo año. Asimismo, deshonró lo pactado con FECODE en 2019 porque utilizó la pandemia para dilatar la expedición de decretos, llamar a curso de formación y consensuar el proyecto de reforma constitucional al SGP, entre otros puntos, lo que evidencia que el 2020
2021 deberá seguir siendo un año de lucha por la defensa de una educación pública gratuita y de calidad. Y como en la educación, el panorama en materia de derechos humanos y paz este 2020 no fue nada alentador. Más de 700 personas asesinadas entre población civil, líderes sociales y excombatientes, sumado a un número creciente en el índice de amenazas, señalamientos e intimidaciones en contra de defensores comunales, sindicales y ambientales, es el balance que deja este sector. A pesar de haberse firmado el 24 de noviembre de 2016 el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que acabó con más de 50 años de violencia, hoy, 4 años después, el país cierra un año atípico y triste, no solo por las adversidades que trajo la pandemia, sino porque durante el confinamiento se recrudeció la violencia en más de 20 departamentos del territorio nacional, contexto que es calificado por los defensores de derechos humanos como el inicio de un tercer ciclo de violencia en Colombia. Hay un elemento central, es la ausencia de una verdadera política, un compromiso con una política de paz desde el gobierno. Ha habido un freno, la velocidad de implementación de los acuerdos de paz se ha frenado y la velocidad de la recomposición de la criminalidad, de las mafias, de grupos armados es mucho mayor. Es decir, le está ganando la violencia a la paz. Según cifras de Indepaz, este 2020 en materia de violencia deja más de 350 personas asesinadas en masacres y por lo menos 280 líderes sociales y cerca de un centenar de excombatientes ejecutados, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. Situación que ha traído como consecuencia el desplazamiento forzado de campesinos, afrodescendientes, indígenas y excombatientes de las FARC. A esto se suma el aumento en el número de amenazas, persecuciones, señalamientos e intimidaciones en contra de líderes sociales, sindicales, ambientalistas y defensores de derechos humanos, siendo FECODE el sector sindical más afectado por su defensa de la educación pública, la vida, la salud, la paz y la democracia. La conducta del gobierno tiene varias características. La primera es que la indolencia, es decir, no le importa, no hace nada por detener la violencia que ocurre contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Han naturalizado el fenómeno, la afectación al derecho a la vida de sus líderes y a la posibilidad de expresar y manifestarse en la protesta ha sido afectada, sino también su reputación. Es decir, creo que nunca ha habido una campaña tan dura y tan injusta contra una organización social. El ataque que está recibiendo FECODE merece toda la solidaridad y todo el respaldo de la sociedad civil, de los movimientos sociales en Colombia. Para los especialistas, el gobierno ha sido la pieza clave en el recrudecimiento de la violencia, ya que ha asumido un comportamiento inaceptable al no garantizar la seguridad de los colombianos en sus regiones y no reconocer la vulnerabilidad de los líderes sociales en todo el territorio nacional. También por desconocer los fallos judiciales y no adoptar medidas tendientes a disminuir los índices de violencia en el país. En este sentido, el 2020 fue un año donde los derechos humanos se violentaron desde diferentes escenarios y la paz que debía garantizar el Estado no se vio por ningún lado. Y el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, a esta hora hace un sentido reconocimiento al trabajo desarrollado durante este 2020 por todo el equipo humano de la Federación y los 34 sindicatos filiales. Un abrazo fraterno para el magisterio colombiano y muy especialmente para la comunidad educativa del país. Para nuestros estudiantes, padres de familia, llega diciembre y con él es hora de evaluar el trabajo que realizamos durante este 2020, un año totalmente atípico, donde los maestros hicimos un gran esfuerzo por mantener el sistema público activo desde nuestras casas, con nuestras herramientas, con nuestro presupuesto, atendimos a la población colombiana que va a la escuela pública y que son nuestra responsabilidad. Desde la Secretaría de Prensa también hicimos un esfuerzo
con nuestro equipo, con nuestros asesores, con las personas que laboran en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con ese equipo de profesionales, logramos mantener el diálogo abierto, el Facebook Live, todas las herramientas tecnológicas en materia de comunicación en disposición del Magisterio Colombiano y en el uso y apoyo de los distintos proyectos que se realizan y se ejecutan desde la Federación. Para todos los compañeros secretarios de Prensa y Comunicaciones de los 34 sindicatos del país, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento. Para el equipo de apoyo de FECODE, gracias a todas y todos los que hicieron posible que este año estuviésemos al aire en los programas radiales y de televisión. A usted, que nos apoyó cada sábado y cada día leyendo lo que producimos, comentando, aportando, gracias. El siguiente año tendremos la expectativa de seguir exigiéndole al gobierno el cumplimiento de los acuerdos y de darnos un espacio para la escuela del retorno, pero una escuela con garantía, una escuela para la vida y no un laboratorio para la muerte. Un abrazo y seguimos haciendo la tarea. Si bien la pandemia fue un factor que puso a prueba todos los sistemas de salud en el mundo, en Colombia develó la crisis que durante años ha tenido el sector. Esto como consecuencia principalmente de la tercerización laboral y la nefasta Ley 100. Con la llegada de la pandemia, todos los sistemas de salud en el mundo se vieron fuertemente afectados y enfrentados a una crisis en salubridad nunca antes vista. En Colombia, la emergencia sanitaria sumada a la falta de una política de salud pública puso al sistema en jaque, puesto que no estaba preparado ni física ni humanamente para hacer frente al COVID-19. Las EPS demostraron su incapacidad de darle salida al problema de prestación de servicios de salud. Las EPS se escondieron, les entregaron la plata y se escondieron, y prácticamente fueron las Secretarías de Salud las que tuvieron que responder por la pandemia. Fue otro hecho significativo. EPS que han demostrado históricamente su ineficiencia, su incapacidad, su inoperancia y muchas veces con altos grados de corrupción. Según organizaciones académicas, gremiales y sindicales de salud, el 80% de los trabajadores de este sector son tercerizados en sus contratos laborales, sumado a que carecen del suministro adecuado y permanente de elementos de bioseguridad para poder prestar sus servicios. Esto como resultado de la Ley 100 de 1993, situación que con la emergencia sanitaria se agudizó. El gobierno ha sido un gobierno indolente, mentiroso, y no quiere reconocer que este sistema de salud ha sido un fracaso para el pueblo colombiano. Ellos salen y prometen cualquier cantidad de recursos, cualquier cantidad de asignación de presupuesto para unas cosas y otras, y por allá al cabo de los 3, 4 o más meses es que empiezan a hacer la asignación de esos recursos. Frente a este escenario, el balance que deja este año que termina en materia de salud no es nada positivo, porque el acceso a este derecho siguió siendo limitado, las condiciones laborales de los trabajadores no mejoraron, las deudas con el sistema permanecen, la intermediación continúa en manos del sector financiero y el desabastecimiento de elementos de protección y la insuficiencia de equipos y camas fueron una constante, evidenciando que aunque la pandemia obligó a que el Estado interviniera en las clínicas y hospitales, la deuda histórica que se tiene con este sector requiere de mayores recursos y más atención. Al igual que en la salud, el empleo en Colombia cierra este 2020 con un panorama no muy positivo, porque aunque los indicadores laborales ya venían en deterioro desde el gobierno de Juan Manuel Santos, en la presente administración del presidente Iván Duque esta tendencia continúa en aumento. Todo esto sumado a la falta de políticas laborales.
Pese a que los indicadores laborales en el país ya venían en deterioro desde el gobierno de Juan Manuel Santos, en la actual administración la situación no ha cambiado, y esto se debe a que el presidente Duque continúa con la política económica de beneficiar principalmente al sector financiero y los empresarios, a quienes poco o nada les importa favorecer el empleo, garantizar condiciones laborales y remunerar justamente. Este proceso macroeconómico continuista que empezó en el 2020 con una tasa de desempleo de 13% y al llegar la pandemia en el mes de marzo y durante los meses de abril, mayo, junio y julio, alcanzó un 20% según el DANE y hasta un 30% según las cifras de otras organizaciones, evidencia el grave panorama laboral de millones de trabajadores en el país. Ese descenso de la tasa de desempleo se debe fundamentalmente a que los trabajadores informales que estaban confinados volvieron a las calles. En el empleo formal, que es el empleo de mayor calidad, hace un año habían 8.900.000, hoy hay 7.700.000, quiere decir que hay 1.200.000 trabajadores formales que no han recuperado su trabajo. Entonces, el empleo que se ha recuperado es el empleo de más mala calidad. Pero esto se agrava sobre el siguiente dato, que la mayoría del empleo no recuperado, tanto en el sector formal como informal, es el empleo de las mujeres. La peor crisis de la historia desde el año 1930 se dio este año en el campo laboral. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo expidió una circular que permitía, o que permite porque está vigente, que entre el trabajador y el empleador se modifique unilateralmente la convención colectiva sin contar con el visto bueno del sindicato, que es el tenedor de la convención. Eso es una violación al convenio 87 y 98 de la OIT. Y por supuesto, en el sector estatal, los contratos de prestación de servicios que se han venido dando en los últimos, se han venido venciendo en los últimos 6 meses, no han sido renovados. Frente a esto, el panorama laboral continúa siendo bastante incierto y no existe una política en el futuro inmediato orientada a formalizar y generar empleo. Por el contrario, la informalidad, el desempleo, los contratos por prestación de servicios y la contratación por horas siguen en aumento. Y si a esto le suman las orientaciones de la OCDE sobre una reforma pensional y laboral y las medidas y decretos de orden regresivo expedidos por el gobierno durante la pandemia que no contribuyeron a la generación de trabajo decente, sino a destruir el régimen contributivo de seguridad social y a precarizar a millones de trabajadores, el panorama laboral en Colombia para el 2021 seguirán en detrimento. Es momento para que el secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación, el profesor Miguel Ángel Pardo, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Bueno, un saludo fraternal, vital y pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa del país. Tal como lo reiteramos de manera sustentada y firme al defensor del pueblo hace exactamente un mes, la alternancia del Ministerio de Educación significa el retorno a clases presenciales sin recursos suficientes previamente asignados, desconociendo los conceptos de la comunidad científica y de salud, tratando de imponer el retorno a la escuela en enero o en febrero, mientras que decreta pico y cédula, toques de quedas, reuniones familiares no mayores de 10 personas y la ocupación de camas UCI están al límite. Ese letal y marrullero maniqueísmo devela el carácter neoliberal de la alternancia educativa y por esa vía el ejercicio de la necropolítica de parte del régimen de Duque. Frente a un eventual retorno a la escuela presencial, reiteramos 3 criterios. Primero, debes tener en cuenta los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud. Segundo, la bioseguridad debe garantizarse en forma previa. Es responsabilidad de los gobiernos nacional, distrital y departamentales y no puede delegarse a la familia ni a los colegios. Tercero, respaldo con recursos del Estado suficientes a la organización escolar y curricular, que requiere las actividades no presenciales y también las que requieren las presenciales cuando no haya amenaza a la salud y a la vida. Finalmente, alentamos e invitamos a todos los sectores que amamos la vida a adelantar acciones conjuntas para lograr el acceso gratuito, oportuno y universal a la vacuna. Quedamos en estado de alerta.
El Magisterio de Colombia está listo, pero el gobierno nacional aumenta la indebida presión para el retorno a clases presenciales sin garantías. Finalmente, estos días son irreemplazables para estrechar nuestros lazos familiares y con amor fraternal los viviremos. Abrazos a todas y todos. Y producto de la crisis sanitaria derivada por la pandemia, la economía nacional también se vio bastante afectada durante este 2020, al punto que tuvo su primera recesión en 20 años, ocasionando la destrucción de miles de empleos y el cierre de medianas y pequeñas empresas. Aunque Asobancaria en su balance económico de 2019 y perspectivas de 2020 indicó que según proyecciones el crecimiento de la economía colombiana bordearía el 3,2% a comienzos de este año, la llegada de la pandemia y el confinamiento trajo consigo una reducción de la economía cercana al 8%. Esto se reflejó en la disminución del consumo y en la destrucción de empleos, lo que ha deteriorado aún más el ingreso disponible de los hogares. Antes de la pandemia, o sea, a comienzos del año, el país estaba bastante mal. La economía, el Producto Interno Bruto venía creciendo a un ritmo muy bajo y la agricultura y la industria estaban perdiendo participación en el Producto Interno Bruto. O sea, los sectores más dinámicos de la economía venían desacelerando su participación en la producción global. El golpe por el COVID-19 ha sido tan severo que por primera vez en dos décadas la economía entró en recesión en el tercer trimestre de 2020 con una caída del Producto Interno Bruto entre el -6% y el -8%, duplicando la cifra de desempleo, llevando al cierre a muchas MIPYMES y disminuyendo el flujo de las exportaciones e importaciones. El país había crecido en el año 2019 al 3,3%. Fruto de tres sectores que son claramente frágiles: el sector financiero, el sector del comercio y el sector de las importaciones. Cuando viene la pandemia, pues sin duda una economía basada en sectores no sostenibles termina yendo al traste, al punto que hoy estamos viendo que el resultado esperado es de un desempleo de cerca del 14% y una caída en el Producto Interno Bruto del -8%. Si bien la pandemia impactó el crecimiento económico del país este año y la construcción, la minería y el comercio fueron los sectores que más experimentaron contracciones, la política monetaria del gobierno para apoyar a través de la inyección de dinero y la circulación de mercancías la desaceleración de la economía no estuvo enfocada a ayudar a las MIPYMES, los trabajadores o el sector informal, sino a continuar llenando las arcas del sector financiero y a favorecer a los grandes empresarios. Y el negativo balance social, económico y de paz que deja este 2020 es sin duda alguna consecuencia directa de las nefastas medidas decretadas por Iván Duque durante la emergencia sanitaria, ya que estas, además de que no contaron con el respectivo control político por parte del Congreso, tampoco estuvieron encaminadas a generar bienestar y progreso para todos los colombianos. Varios sectores políticos, sociales y sindicales del país coinciden en que a vísperas de finalizar el 2020, Iván Duque demostró ineficiencia e ineficacia para cumplir con su función como primer mandatario, pues su falta de gestión, especialmente en medio de la pandemia, implicó que se disparara el autoritarismo, la violencia y las desigualdades. Así lo evidencia el centenar de decretos expedidos y con los que ha gobernado este año en un sinnúmero de temas, muchos de ellos sin el respectivo control político y judicial. El gobierno de Iván Duque ha sido un verdadero desastre. Ha aumentado la represión, la violencia. Los dirigentes sociales están siendo asesinados. El ministro de Defensa, que es otro sujeto mediocre y desastroso, junto con él han tratado de decir que son las bandas criminales, que son las disidencias de las FARC. Puede haber algo de eso, pero el Estado tiene una enorme responsabilidad. Ha aumentado el desempleo de manera exponencial con la pandemia. El endeudamiento externo está creciendo a unos niveles impagables.
En el informe del desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia, alrededor de 500 organizaciones sociales agrupadas en tres plataformas de derechos humanos hacen un balance de lo que ha sido el gobierno de Duque en medio de la emergencia sanitaria y advierten que hay un proceso de desnaturalización de lo público estatal que se manifiesta en una cogobernabilidad corporativa en donde lo público ha sido capturado con el fin de facilitar el lucro privado. Por otro lado, se alerta sobre la expansión de grupos armados post-desmovilización, particularmente en zonas donde ya no hacen presencia las FARC y la creciente concentración del poder en manos del Estado. Ha crecido y se ha incrementado el autoritarismo en nuestro país, no solamente porque hemos tenido un régimen presidencialista que en el marco de esta pandemia ha tomado decisiones con base en decretos con fuerza de ley. El Congreso de la República no jugó ningún papel, especialmente en los primeros meses de la pandemia, donde fuimos un Congreso epistolar, arrodillado al Ejecutivo, y todos estos meses lo único que permitieron fue la concentración del poder en el Ejecutivo. Definitivamente las decisiones que se tomaron fueron para favorecer a la banca, a los aliados del partido de gobierno, a sus financiadores, y no para beneficiar a la población colombiana. Todo este escenario corrobora que durante este año el país careció de una hoja de ruta y en este sentido las decisiones de política nacional e internacional no estuvieron encaminadas a generar bienestar y progreso para los colombianos de a pie, sino a favorecer el sector privado, las entidades financieras y los empresarios, lo que deja un balance negativo en materia política al cierre de este 2020. Y no podemos finalizar nuestro último programa del año sin que el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorialice nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia, a toda la comunidad educativa y al pueblo en general. Desde FECODE, todo nuestro reconocimiento hoy hacia los maestros y maestras, como siempre lo hemos resaltado, que en medio de esta pandemia han sacrificado su tiempo, su dedicación, sus recursos, que obviamente deben estar destinados para cada una de sus familias. Y este reconocimiento lo hacemos porque hoy los compañeros y compañeras que han trabajado desde casa cumpliendo a cabalidad a nuestros jóvenes y a nuestros niños del país, hoy sentimos gran satisfacción por el deber cumplido. Y esa gran satisfacción tiene que traducirse en que cada una y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, tienen que cuidarse para poder enfrentarnos a lo que vendrá el año 2021. Y cuando hablo de enfrentarnos, es a toda la perversidad de las políticas del gobierno nacional. Esa perversidad en el sentido de no querer cumplir a cabalidad cada uno de los acuerdos pactados y firmados, como es la reforma constitucional al sistema general de participaciones, como lo es también poder consolidar el tema del estatuto único de la profesión docente, que hoy más que nunca se requiere y se necesita para los maestros y maestras de Colombia, pero también que a la vez el gobierno cumpla a cabalidad con la convocatoria de ascensos y reubicaciones como lo consagra y lo establece el decreto 1657 del 2016, pero que hoy también, en medio de la estigmatización que el Centro Democrático sigue haciendo a los maestros y maestras de Colombia, lo enfrentaremos como lo hicimos en este 2020. No nos vamos a dejar amilanar. No nos vamos a dejar amedrantar por estas políticas perversas de un gobierno guerrerista y de un partido de gobierno que lo único que le interesa es la desigualdad, la pobreza, que le interesa es la guerra, y a lo cual nosotros nos oponemos. Nos oponemos porque hoy desde FECODE defendemos la escuela como territorio de paz y seguiremos defendiendo la vida, la paz, la democracia. Como Comité Ejecutivo de FECODE, como presidente, muchas gracias en este 2020. Una feliz año nuevo, felices fiestas para todas y todos y muchas gracias porque el año entrante hay que recobrar energías para enfrentar las malas políticas y la perversidad de este gobierno neoliberal. Un feliz año para todas y todos. Y no podemos despedir nuestro último programa del año 2020 sin agradecerles su sintonía y fidelidad cada sábado durante este año.
que el 2021 esté lleno de paz, prosperidad y unidad a nivel laboral, personal y familiar. Recuerden que nos vemos el próximo sábado de 7 a 7 y media de la mañana por Teleantioquia y que toda la información oficial la pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, compártalo y dele like. Carolina, nos vemos el próximo año. Así es, Raquel, feliz día. Y feliz semana.